deslízate, emocionate, recréate, sorpréndete, relájate. Todo un mundo de emoción y sorpresas. Los clientes por su móvil, vacila en la discoteca, ese es su hobby. No fue que me lo dijeron, fue que yo lo vi. Esa tipa tiene hombre pa' darle el pay. Que mi amigo la mago y él se quedó duro, porque cuando amaneció, ella le pidió el menudo. ¿Será que no comprendió? Ella sabe más que el lápiz, se marchó y solo le dijo: eso no se da de gratis. Ella le dice: la loba, pues todos hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan, solo le importa su panero que consumirá. Ellos le dicen la loba, o todos hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan, solo le importa su panero que conseguirá. Uno de los diseñadores dominicanos más reconocidos, sobre todo por el trabajo que hace o que ha hecho junto a Georgina Duluc o para Georgina Duluc durante todas las premiaciones en los premios Cassandra, valga la redundancia. En esta ocasión, como la conoce la gente, la gorda, cariñosamente, anuncia, vaticina quién será la próxima reina de la alfombra de los premios soberanos. No me diga que Yanira la exclusiva. No, bueno, no, ustedes saben que Yanira había muerto de pan. Exacto, pero yo le voy a explicar algo. ¿Por qué decimos esto de Jorge Diez? Porque ha sido el diseñador que realmente ha entendido el marketing de una alfombra, cómo se mercadea una comunicadora y también el vestuario. Lo importante que es el vestuario en una alfombra donde prima, como dice mi amigo Raúl, la banalidad y la superficialidad. Exacto, superficialidad. Entonces, en este caso, Jorge siempre ha utilizado también los medios para darle cierto morbo e interés al público de su figura. Lo hizo en varias ocasiones con Georgina, pero Jorge tiene una historia mucho antes de Georgina. Ya era famoso con Vickiana, con Jacqueline. Le hacía figuras de ese entonces. Ahora, pero eso lo recuerda nada más la gente de 90 años. Sí, ahora, a mí realmente pero que no vivo, me sorprende. Pero que están sí, vivos. Ahora, bueno. Ahora, él vaticina, él tomó como modelo a una muchacha que últimamente ha dado de qué hablar. Ayer moría de la risa porque es la famosa, se va a poner de moda la famosa frase rompido en vez de roto, que es la chica Giselle Vargas, que es del Cibao. Es de, yo la conozco. No la recordamos, vamos a verla, por favor. ¿A ella quién va a decir? ¿Ah? Sí, para yo... Señores, ha rompido récord, Pacha. Ha rompido récord, Pacha. Ha rompido récord, Pacha. Sabió que Jorge Diez vaticina que va a ser la reina de la alfombra y no la reina de la comunicación. Sí. Es válido entonces en este caso la opinión que Jorge Diez da, porque ella es bastante bonita. Se le hace bastante buen cuerpo. Y es precisamente, la alfombra es una pasarela. Y la gente no va a hablar, sino que va a mostrar su físico. Exactamente. Exacto. Mira, pero yo, seguro ni la toman en cuenta ni la enfocan, porque no saben quién es ella. Pero no la conocen. Sí, sí, José Ángel, pero ahora voy con el detalle. La gente va a saber que rompe. Voy con el detalle. Si ella llega, si rompido llega, ¿verdad? A la alfombra, sola, ¿verdad? O se cose con un infame, no hay problema. Lo que suma aquí es que Jorge ya ha comenzado a hacer exacto, a través de los medios eco de que la va a vestir y eso va a llamar la atención. Yo le recomiendo a él. Hasta ahora Jorge Diez no ha dicho que otras personas va a vestir. Sí, ahora yo te tengo información de esto. Aparte de Giselle, que es la que trabaja con el Pacha, que viene a hacer un trabajo aquí en Santo Domingo, es que yo quiero tenerla en el show. Yo le dije que le invitaré al programa. Sí, por favor. Es una mujer muy hermosa. Yo la conozco desde Santiago de los Caballeros desde hace muchos años y ella, bueno, está abriéndose camino allá y ella está empezando. Y sé, y se lo comentaba hoy en el hotel antes de irme al aeropuerto, de que sí deben, atención, comunicadoras nuevas y nuevos, deben comenzar a leer. Yo sé que el fenómeno sobre el apoyo se mantiene en la televisión, pero eso nada más pasa aquí. Sí. O sea, vamos a dejar de ver esos patrones que no funcionan, llenos de ignorancia. Entonces vamos a tratar de hacer la diferencia, educándonos. Por eso que las comunicadoras de antes siguen manteniéndose como las número uno. Enrique, porque recuerda, no hay preparación. Entonces vamos a comenzar a leer. Recuerda el dicho de más es menos. A lo mejor ella está muy bien preparada, ha estudiado mucho, pero... Insisto. Ha rompido ahora, el esquema. Bueno, como ha estudiado mucho, se le ha rompido el esquema. Lo que pasa es que si está en el aire, si aplaudimos a una que dice siglo XX, etcétera, etcétera, siglo 2000, entonces es normal que estas cosas pasen. Yo no entiendo lo que tú me estás diciendo, mi amor, porque tú me decías que hay una comunicadora aquí en este canal que no habla muy bonito, pero sin embargo es preciosa y tiene un físico... A eso iba. Cualquier comunicadora quisiera verse como Giselle. Ella va a venir. Es así. Y van a ver que es un monumento. Yo también invito a Giselle, mi amor.
amor antes y para brindarte el apoyo o para destruirte. Le tengo una táctica de guerra. Para que te reconozcan en la alfombra, búscate una cartera como Mía Cepeda hace como 2 años que decía Mía y pon Giselle ha rompido para que sepan quién eres para tú. Que te reconozcan en la alfombra, no eres... ponte un vestido y dices, Jorge Diez me ha rompido el vestido. Ah, también. Ay, por Dios. También. Ah, no. O cuando llegue y la entrevisten, si es que la entrevistan, o se puede, pues eso todo se josea. Entonces ella dice. Mira, de verdad, ella va a llamar la atención y va a llegar despampanante. Ustedes lo saben. Ella no va a tener que llegar a ese sector. La que promete llegar despampanante es Miriam Cruz, precisamente también vestida por el maestro, Jorge. Óyeme, wow. Yo quiero decir algo claramente. Jorge se interesó. Por supuesto, Miriam tiene propuestas de 4 diseñadores. Esperamos y estuvimos viendo también vestuario ya en New York. Pero yo le decía algo a Miriam. Cuando Jorge realmente se concentra en figuras y sobre todo en el buen momento de Miriam Cruz, yo sé que Miriam va a llegar a la alfombra también de una manera sorpresiva con un vestuario espectacular. Me cuentan de que las telas y todo lo que se está preparando para Miriam Cruz es especial. Yo apuesto a Jorge Diez, le comentaba a Alex Macías, que es un experto en estilismo, que pueden acertarlo y hacerlo de manera muy efectiva. Yo creo que Miriam se la va a comer. Tú comentaste que estaban en Nueva York viendo vestidos. ¿Cómo les fue, por cierto, en la gira? Ah, súper bien. Aprovechamos también de colocar imágenes. Esto fue muy, muy cómico, muchachos, porque fuimos a una fiesta puntual privada, no tiene nada que ver con público. Y hubo varios sitios donde nos llamaron y dijeron que querían a Miriam Cruz. Están viendo la fotografía, esta la tomé yo mismo del teléfono pero celular. Pero lleno, mi amor. Sí, y realmente Miriam sigue imbatible en Estados Unidos, específicamente en Nueva York y en Boston. Estuvimos en Boston también y de verdad que toda la comunidad de allá pues aplaude de manera incansable a Miriam Cruz, que hemos preparado algo. Ahí vemos al maestro Israel Casado, que nos acompañó con la orquesta. Yo me tuve que poner al final para que se den cuenta de la magnitud de las presentaciones de Miriam. Volvemos a una gira, pero extensa, grande, y le estaremos mostrando, por supuesto, más información. Así que ya la semana que viene. Esto fue unos 15 años que tuvimos. Por esa fiesta fuimos a Nueva York. Y fíjate todo qué lo que sale. Fina todo esa lo gente. Que sale alrededor. En esa fiesta de los 15 años fue despampanante. Sí, el de Huese. Vamos con unas recomendaciones. Emocionate, recréate, sorpréndete, relájate. Todo un mundo de emoción y sorpresas. Llamando a los clientes por su móvil, vacila en la discoteca, ese es su hobby. No fue que me lo dijeron, fue que yo lo vi. Esa tipa tiene hombre para darle el pay. Que mi amigo la mago y él se quedó duro. Porque cuando amaneció, ella le pidió el menudo. ¿Será que no comprendió? Ella sabe más que el lápiz, se marchó y solo le dijo. Eso no será de gratis, ella le dice la loba. Pues todos los hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan. Solo no importa su paquete que consumirá. Ellos le dicen la loba. O todos hombres se acostarán. No le importa lo que le hagan. Solo no importa su paquete que conseguirá. ¡Novatón!